Alma de la mente, llave de la eternidad. Alma de los perdidos. Aguardaré vuestro retorno, matademonios. Estaré aquí por y para vos. Después toca. Alma de la mente, llave del éter vital. Alma de los perdidos, habéis terminado. Hola, estoy cuidando de tus... Tienes un corazón de oro. No dejes que te lo arrebaten. Ah, vale. Vale. ¿Se escucha ahora? Vale. Un segundito. Vale, es que tenía el micro quitado. Os resumo rápidamente. Me he puesto el traje este del caballero, que del NPC que matamos. Y ahora lo primero de todo que vamos a hacer va a ser unos intercambios con los cuervos. Me he traído el catalejo y la máscara de oro. Vamos a hacer dos intercambios. Quería hacer también el de la moneda de oro, pero no lo tengo. Dame un segundito que voy a activar lo de los comentarios también. Y así, si me escribís, lo veo. Porque tengo la cámara justo donde salen los comentarios. Pero es que si no, me estorba. Vale. Ahora sí, ya si me escribís, lo veo por el móvil. Vale, a lo que íbamos. Vamos a ir a hacer los intercambios, lo primero de todo. Ahora estos ya caen rápido.
Caen rápido, pero... pero que no se os junten, que pueden ser bastante molestos. Vale, fragmento de piedra cuchilla. Bueno, entre el anillo y el escudo, que vaya regenerando la vida. Ahora mismo no vamos a gastar hierba. Aquí, cuidado con la flecha. Vale, nos venimos por aquí. Por aquí, cuidado, que había un esqueleto. Vale. Caen rápido, pero la verdad es que si te dan, te bajan la estamina también rápido. Vale, lo suyo es, si tenéis un escudo, parar los golpes y luego darle. Es más seguro. Vale. Le soltamos un leñazo y fuera. Vale, por aquí tenemos los cuervos. Vale, lo primero que le vamos a dar va a ser el catalejo, soltar. Hey, Kalian, ¿qué pasa, tío? ¿Te ha molado la mini guía de armas que tengo por ahí o qué? Lo hice lo mejor posible para que se entendiera. Digo, pues si algún día se lo doy a alguien que lo necesite. Vale, salimos de la partida y volvemos a entrar. Para poder realizar el intercambio. Vale. Y obtenemos un anillo fragante. Vale, ahora le vamos a dejar la máscara de oro. Se ve profesional con sus cuadrículas y todo. A mí es que me gusta hacer las guías bien hechas y que todo esté recto. Yo desordenado no me gustan las cosas, tío. Vale, la máscara de oro que conseguimos en el capítulo anterior la vamos a dejar. Y lo mismo, salimos y entramos. Si alguna vez no leo o algo es porque no me di cuenta, ¿vale? Estoy centrado en explicar las cosas. Y aquí obtendríamos otra arma demoníaca incolora. Recuerdo que estas armas son para subir las armas de los jefes. Y vuelvo a repetir, si alguien ha tenido la suerte de que le hayan soltado una moneda de oro, si la intercambiáis con estos cuervos, os soltarán el anillo del desequilibrio. Yo todavía no la tengo, no he tenido esa suerte, así que ya vendré en otro momento. Vale. Bueno, espérate, me suena que había un lagarto por aquí. No sé si se habrá ido. Vale. Y volvemos al Neso. Vamos a liberar carga. Y demás. Antes de hacer lo siguiente que tengo pensado. Vale, cuando vengáis aquí al Neso, tened cuidado y si podéis poneros o quitaros el arma, porque antes sin querer le metí yo
un zapatazo a este, que menos mal que no me lo he cargado, y ha sido con el escudo. Por eso siempre intento entrar con el talismán. Hola, estoy cuidando de tus pertenencias, no te preocupes. Parece que no se acuerda de que le he dado. Venga, va. A ver qué podemos dejar por aquí. Mira, los lotos estos los vamos a dejar porque ahora mismo no los necesitamos. Las especies añejas tampoco. Todas estas piedras las vamos a dejar también. A ver si tengo algo más para dejar. A ver si tengo algún anillo repetido. Mira, el de la peste. Mira, tenemos otro fragante que también lo vamos a dejar. Vale. Tienes un corazón de oro. Y el resto de almas que nos sobran, como no nos llega para subir un nivel, las vamos a gastar en flechas. En las flechas pesadas, a ver cuántas podemos comprarle, 93. Vale. Precioso todo. Vale, ahora sí. Te estaré esperando. Ahora sí, vamos a ir a la Torre de Marfil. No sé si era aquí abajo o arriba. Vale, era en la siguiente. La Torre de Marfil. Ah, aquí está. Nunca jugué al Demon's Souls original ni a este. Si te sirve de consuelo, yo esta es la primera vez que juego al Demon's Souls. Y los Dark Souls me pasa como a ti. También lo he jugado a todos. Incluso Sekiro y Bloodborne. Pero sí, es lo mismo. Al final esto es un Souls. Y los Dark Souls se han basado en este juego para hacerlo. Así que básicamente es lo mismo. Si es verdad que en este los jefes son un poquito más flojos, casi todos, desde mi punto de vista. Y el recorrido es muy similar. El Sekiro junto con Bloodborne, para mí también son los que más me gustan. Porque como son juegos individuales y están orientados en otro tipo de historia, como Sekiro, así más es más rollo japonés. Y Bloodborne como más gótico, son historias distintas. Estos son, al final son lo mismo, que también están muy chulos, pero si juega todo, las mecánicas son las mismas. Vale, nos venimos aquí y vamos a subir para arriba con mucho cuidado. Este boss se llama el monje ancestral, que no me salía. Vale, estamos viendo que está creando un NPC, un espectro. Vale, antes de pelear con él tengo que decir que este jefe varía un poco en función de si estamos jugando online u offline. Básicamente el tipo de combate varía, pero bueno, nosotros estamos jugando online y nos vamos a enfrentar de esta manera. Vale, por aquí hay que tener cuidado, que hay un espectro rojo subiendo.
A ver si los vemos. Vale, aquí está. En teoría, si nos pegamos a la derecha cuando hacen la... A la izquierda, que diga. Cuando hacen las magias, tienen que chocar la pared. Y cuando se queden así un poquito tontos, es cuando tenemos que ir a rearle. A ver si lo hago bien. Vale. Parece que tienen aguante. Especies frescas. Tiene que quedarnos uno más por aquí. Vale, el lagartijo. Vale, que me queda sin estamina. Vale, piedra de luz lunar pura. Y dos trozos de piedra. Vale, y este nos habrá soltado más especias frescas. Una invasión. No sé dónde me ha invadido. Vale, nos vamos a meter al boss. ¿Dónde está? ¡Hostia! Pues me ha matado un zapatazo. Me ha matado de un zapatazo. Vale, todo esto ya lo hemos visto. Igual no tenía que haber ido a parar. Vale, aquí tenemos a este. A tener cuidado con el invasor. Bueno, pues más piedra. Vamos a ver esta vez. Hostia, que acabo de entrar. Vamos a ver, porque es que no me deja.
Parece que pega fuerte. Vale, este es el invasor. Vamos, porque con la silla. La verdad es que tiene bastante alcance, me va a dar. Es que rozándome me da. Oh, hostia, me ha pillado curándome. Le habíamos quitado la mitad de la vida. Vale, es bastante rápida. Es bastante rápida. Aquí el problema son las sillas. No sé si tendré algún anillo que me proteja contra la magia. Vamos a ver. Aumenta la defensa mágica, reduce la potencia mágica. Bueno, potencia mágica tenemos cero. Así que para este combate no lo vamos a poner. A ver si sirve de ayuda. Hostia. Que me faltaba. A ver si me ve. Me llega la estamina para los golpes justos. Vale, se ha pirado. Es que escudo con defensa mágica, este ahora mismo es el que más defensa mágica me da.
cuidado. A ver. A ver si me deja. A ver, es que le queda un toque. Vale, y ahora sí, muerto. Ahora parece que ha caído más rápido que antes. Pero esta vez no ponía que me habían invadido. Bueno, pero da bastante armas. 20... 30 y pico mil me ha parecido, ¿eh? O 20 y pico mil. Por aquí están las armas de antes. Que le sumamos otras 6.000. Vale, la archipiedra, a ver dónde está. Aquí la tenemos. Vale, este mundo ya lo tenemos en blanco puro entero. Tenemos el segundo mundo y el tercero. El primero matando un boss más lo tendríamos ya en blanco puro. Y nos queda uno precisamente que ya iremos. Ahora, lo primero que vamos a hacer. Vamos a ir al Nexo. Y nos vamos a dejar matar. Vale, no ha matado dos veces. Hoy no nos han matado mucho. Vale. Nos quitamos el anillo mágico. Por el regenerador, que es el que a mí me gusta. Vale, vámonos para arriba, nos dejamos matar. ¡Hey, José! ¿Qué dices, máquina? Gracias por la raid. Acabo de cargarme a un jefe ahora mismo. Vale, nos dejamos matar. Para ponernos en modo alma. Bueno, has llegado tarde para ver cómo muere el jefe. Pero llega a tiempo para ver cómo hacemos los eventos de blanco puro de este mundo, que ya lo tenemos entero. El tercer mundo, el de la archipiedra de la reina de la torre, ya lo tenemos en blanco puro. Si veis el ojo que hay justo debajo, que brilla, ya estaría en blanco puro. Vale, vamos a recoger las almas, que se me han quedado arriba antes de nada. ¿Tú qué? ¿Qué has estado haciendo hoy? ¿A qué le has dado caña? Es que si no veo los comentarios, no. Perdonadme, porque como tengo la cámara justo en la esquina inferior derecha, ahí es donde me salen los comentarios. Como tengo la cámara, no la veo. Pero tengo el móvil aquí al lado, que es donde los veo. Matando vampiras. Entonces imagino que al Resident. ¿Es largo el juego o es cortito? Los Resident no suelen ser muy largos. Mira, está arriba. Sí la puedo cambiar. El problema que tengo, ¿sabes cuál es? Que si la pongo en la esquina de arriba, no veo las almas que llevo. Si la pongo en la esquina izquierda, no veo mi vida. Y si la pongo en la esquina izquierda de abajo, no veo si llevo el escudo, si llevo... Entonces la única esquina que se me queda libre es la derecha. Y es justo donde salen los comentarios. Pero bueno, por eso tengo aquí el móvil para leerlo. 10 orillas, entonces no es largo. Entonces es como un Resident Evil 3 más o menos.
Yo llevaba en medio, en la derecha, el del Demon. En el medio, claro. Vale, te entiendo. Seguramente pueda ponerlo. Lo que pasa es que se me hace raro la cámara si no la tengo en una esquina. A ver si quiere hablar. Después. Vale, vamos a ver que subimos. Llave de la eternidad. Mira, vamos a subir Los un punto en dedos vida separados de su receptor. y otro en Concéntrate resistencia. para arreglar el mundo. ¿Habéis oído? Vale, vamos a ver que tengo por aquí unas cuantas almas que las vamos a gastar. Pero espérate, voy a soltar estas dos que no quiero cagarlas. Que sin querer las podemos consumir y ya se me estropearía a mí lo que yo quiero hacer. Vale, el alma incolora y la demoníaca dorada, que es la que acabamos de conseguir. Vale, todas estas son de los demonios. Tienes un corazón de oro. Vale, vamos a ver para cuánto nos da. Vale, esta vale 8.000. Esta tenemos 7. Otras 7. Todas estas que hemos ido consiguiendo. Nos va a llegar para subir. Creo que algún nivel más. Mínimo 2 o 3 niveles subimos. Dispongo de cosas nuevas. Pues contigo no es con quien quería yo hablar. Ahora sí. Vale, fuerza. No sé si subir la magia. Vale, esto de la magia lo vamos a dejar. Vamos a subir aquí. Sí. Vale, pues me llega para 2 niveles. Para tres. Venga, vamos a subir uno de cada, así. Vale. Hecho esto, ahora sí vamos a empezar los eventos de este mundo que ya lo tenemos en blanco puro entero. Y lo primero que vamos a hacer va a ser ir al atrio superior para coger una llave que ahora veréis para qué sirve. Bueno, espera, era aquí. Vale, aquí. Vamos a ir a la zona donde peleamos con las gárgolas. Lo que pasa es que ahora esto estará otra vez lleno de bichejos y tendremos que limpiarlo un poco. Tenemos que ir a la zona donde peleábamos con el boss, como si fuésemos hacia él. Vale, estas. Las que tienen la espada. Estas son de verdad. Vale, ha caído de dos golpes. Vale, ahora tenemos aquí el... Vale, por si acaso sigue vivo. Y aquí se cae un demonio justo delante nuestra. Queda así. Vale, alma del guerrero desconocida. Aquí de las veces que intenté esto, por eso tenía unas 30. Pero quedan 200 almas cada una, o sea que tampoco es mucho. Vale, a ver si no me equivoco de camino. Vale, era donde estaba la primera cadena. Así que si no recuerdo mal.
Era por aquí. Vale, vamos a esperar que venga el de la ballesta. No quiero pelear en el puente. Vale. Ahora te leo, José. A ver si me deja el demonio este. Mira, ¿sabes qué te digo? Que voy a por ti. No bajas, pues te bajo yo. ¿Te queda mucho para acabarlo, el juego? Pues estoy en la primera vuelta. La verdad es que diría que llevo más de la mitad. La segunda vuelta será más rápida porque... Anda, mira, se ha despertado aquí la amiga. ¿Estás despierta? Voy un poquito más de la mitad, diría. Sí, pero voy a intentar hacerlo en dos partidas, que creo que en dos partidas se puede, usando la nube, para que no se haga muy pesado repetir todo el rato lo mismo. Bueno, pero como vamos alternando con el Final Fantasy, así no se hace tan pesado tampoco. Que la verdad es que llevo una partida bastante chula también. Vale, este tiene una espada. El Final Fantasy lo llevo bastante bien, tío. Estoy en el disco 3. Tengo ya la primera fila de jefes y dos de abajo. Conseguí a Odín también, conseguí la Leon Hear y varias armas finales de los personajes y la mayoría de las cartas. La verdad es que llevo una partida buena. A ver si quiere bajar. Vale, ahora sí. Te tengo que enseñar la partida porque está muy chula, que yo sé que a ti te mola el Final. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de paciencia con el juego porque los que ya no lo hemos pasado en su día, tragarse todos los textos, vídeos y demás, se puede hacer un poquito pesado. Vale, subimos por aquí. No quiero sorpresa. Vale, vamos para arriba. Y si quieres pelear con nosotros, que suba. Vale, vamos a esperar al ascenso. Ahora, una zona que antes estaba bloqueada va a estar desbloqueada. Ahora os diré cuál. Vale, vamos por aquí. Y seguimos subiendo. La verdad es que estas pantallas que son tan oscuras me pone tenso. Pero no porque me maten, sino por poder caerme. Vale, esta es la escalera que yo decía. Ahora sí, podemos subirla. Antes se cortaba el camino y ahora en teoría tiene que aparecer un tablón de madera. Aquí está, ahora sí podemos pasar. Antes no estaba. Subimos con cuidado. Esto la verdad es que marea. Y este el charco que hay aquí es porque se ha matado, por lo visto. Está puesta mala leche la escalera para que nos caigamos. Vale. Y aquí conseguimos la llave de la celda número 2, prisión de la esperanza. Que esto es para liberar un NPC que tenemos por ahí. Vale, lo voy apuntando.
Esta es mi pequeña libretilla de chuletillas que tengo para los que tengan curiosidad en saber lo que apunto. Es por eso. Vale. Y esto es lo que mola. Como tenemos este milagro, podemos volver al Nexo y no tenemos que desandar todo el camino otra vez. Vale, ahora sí, vamos a la prisión de la esperanza. Vale, este era el primero de los eventos que tenemos en este mundo, que es básicamente que en la parte de arriba donde está la escalera nos ponen una madera para que podamos cruzar a coger la llave. Ese es el primero de los eventos. Vale, ahora sí, volvemos aquí a la prisión de la esperanza. Y a ver si atino yo con el camino, porque no me acuerdo muy bien. Vale, primero era por aquí. Vale, este le damos de refilón y cae. Vale, si escuchan los cascabeles, estos son los magos estos que tenemos por aquí. A ver, este que tenía ganas de venir a saludar. Vale, la siguiente puerta era esta. Ya me ha visto, pues con el arco. Pero no ha soltado nada. Vale, no me ha visto. Vale. Yo he venido por aquí. Vamos a ir por aquí. A ver si era este camino. Hostia, el tío que me ha enganchado. Vale. Aquí tenemos este NPC que ya dije que nos vende todo tipo de objetos para quien los necesite. ¡Hostia! Lo que siempre digo que tengamos cuidado, voy y me lo como yo, que son los agujeros. Que no hay que relajarse. Bueno, pues a ver si sin querer damos con el camino. Ahora es que me desorienta un poco. Vale, cuidado con este. Vale, esta vez no me engancha. Mira, por aquí se escucha. Vale, aquí había quedado uno vivo. Vale, vamos a subir. Esto es un poco laberíntico. Y como me he caído,
pues ya me he terminado de desorientar. Había venido por esta puerta. Sí, era por aquí. Vale, voy a mirar al suelo porque es que no me fío ya. Vale, por aquí sería para bajar. Vamos a mirar primero en este piso de aquí. ¡No! Uy, 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 que había un agujero ahí. Lo he visto a última hora. Vale, pues seguimos bajando. Hola, Arbuenaro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, vale, vale. A ver, que me ponga el escudo primero. El camino un poco lioso. Vale. Vale, y si tenéis arco, pues ponéroslo. Vale, básicamente parece que hemos dado un rodeo. Yo había bajado por aquí. Entonces vamos a ir por aquí. Pero no, tiene que ser más arriba. Me he dejado algún camino por investigar. De hecho, antes lo hemos escuchado que estaba pidiendo ayuda. Vale, y aquí lo tenemos. Vamos a hablar con él.
Drácula. Acepta esta exquisita pieza. A mí ya no me sirve de nada. Así empieza mi descanso eterno. Vale, y nos da el anillo de la rata torpe. Vale. Este NPC lo hemos salvado gracias a la llave que hemos cogido. Ahora hay una serie de objetillos que hay por aquí. Perdóname un segundo que voy a encender la luz. Para que se vea un poquito mejor. Hay una serie de objetillos que vamos a ir por ellos. Que algunos son interesantes. Vale. Este camino de aquí antes estaba bloqueado. Ahora ya podemos pasar. Vamos a ver qué tenemos. Ahora tenemos cosillas. Vale, desde aquí sí le damos. Tenemos el sombrero de tres picos. Bueno, Kalian, tío, gracias por pasarte y por estar aquí en el directillo y nada. No hay de qué, tío. Espero que te sirva la guía y si te gusta hacer todas esas cosillas de completarlo todo, ahí más o menos lo tienes bien explicado. Así que muchas gracias, tío. Yo a ver si termino ya esto, que ya me queda poquito. Vamos a terminar de revisar las celdas. Vale, aquí tenemos el atuendo del sabio venerable. Lo tachamos también. Aquí no sé si habrá algo. Creo que no. A hacer. Hay cosillas. Vale, ahora sí, vamos a seguir bajando. ¿Qué? No sé de dónde ha salido esta, pero bueno. Vale, lo primero de todo, vamos a quitarnos esta masa de aquí. Para que no nos complique las cosas. Y ya de paso nos da 1000 almitas. Vale, lo hemos enganchado con el arco antes de que se fuera. Mira, más fragmentos de piedra lunar. Es hora de caer. Vale, aquí tenemos un agujero.
Vale, aquí ya tendríamos el puente. Vale, todavía nos quedan unas cosillas interesantes por coger. Vamos a ver si doy yo con ella. Lo he visto y cuando ya quería echar para atrás ya me había caído. Vale, básicamente nos quedan unas piedras de los ojos efímeros, un atuendo más y poquito más. No son grandes cosas, pero si queréis tener la zona más o menos despejada. Ya os digo que esta zona no me la conozco bien y es fácil desorientarse. Este está con las manos arriba, o sea que se rinde. Loto de la viuda, que también nos viene bien. Las prisas no son buenas. Pero bueno, de un golpe caen. Me ha dado tiempo a coger lo que había en el suelo. Vale. Esta zona se hace mejor de primera porque va más tranquilo. Si no os pasa lo que me pasa a mí. Vale, aquí tenemos otro agujero. Nos sirve esto como farmeo también para conseguir lotos. Aquí tenemos un objeto también, vamos a verlo. Un fragmento de la piedra mercurio.
Y esto ya os digo, los que seáis magos, si venís aquí también podéis farmear especies añejas y demás. Vale, aquí tenemos para subir. Pero yo lo que quiero hacer es... Vale, no se puede. No. Hay que subir. Vale, vamos a ir por aquí. La verdad es que esto es bastante lioso. Ya no sé muy bien por dónde ir. Vale, y me vuelvo a tirar. Vale, por aquí no había nada. Aquí he visto algo. Loto real. Aunque básicamente lo importante ya lo tenemos y estamos dando vueltas simplemente por limpiar. A ver si consigo llegar a la parte de abajo.
Voy escuchando todo el rato el cascabel este y me tiene mosqueado porque pienso que hay un enemigo por aquí cerca, pero tienen que estar en los pisos de abajo. Por aquí hemos venido. Básicamente ya, a ver si bajamos, aunque sea para recuperar la alma. Pero es que ya me he perdido del todo. Me lo voy a empezar desde nuevo porque es que estoy volviendo todo el rato al mismo sitio. Vamos a ir desde aquí. Tengo que llegar donde estaba la masa esa que lanzaba magia. Vale. Vale, si la arreamos antes de que venga. Si quieren caer, vale, él me da, yo le doy.
Vale, hemos vuelto al principio donde está la archipiedra. Eso sí, por caernos. Vale, por aquí podemos seguir bajando. Y a ver aquí si había algo. Si no, volvemos para atrás. Vale. Bajamos. No, hombre, no, no me he puesto el escudo. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Esto lo voy a buscar yo por mi cuenta. Pero básicamente los eventos ya los tenemos hechos, que sería para liberar, coger la llave y liberar a este NPC. Y ya en una serie de celdas hay estos objetos que hemos ido cogiendo y un par de ellos más, que tampoco son muy importante porque ningún anillo ni ningún arma especial. Así que ya os dejo a vosotros que los buscáis y yo me despido. Hasta luego.